tan jóvenes, en un momento les falla eso. Oh!
victoria para seguir aspirando al liderato. Seguimos así y bueno, si ganamos la semana que viene seremos campeones. Pero es complicado porque empezamos muy mal, sí que es verdad que empezamos en descenso, pero al final creo que cogimos la dinámica buena y ahora yo creo que ya no nos paran. Llevamos 8 victorias seguidas y bueno, ya lo que nos queda. Bueno, el partido ha sido un toma y daca, ha sido un buen partido, yo creo que hemos competido, la gente que ha venido aquí ha disfrutado del partido. Y bueno, nosotros teníamos una papeleta difícil, pero bueno, la idea era no variar, no hemos variado absolutamente nada, hemos jugado, hemos puesto intensidad, incluso que por momentos yo creo que hemos estado bastante por encima del rival. Y bueno, nos ha gustado meternos en el partido, hemos encajado el gol, pero luego yo creo que prácticamente 25 minutos de la primera parte ha sido nuestro y bueno, ha venido el penalti, no hemos fallado. Pero aún así hemos seguido, hemos salido a la segunda parte a marcar, en tromba, no teníamos nada que perder y hemos marcado. El tema es que nos hemos echado un paso atrás y ellos han aprovechado ese paso y nos han marcado. Y bueno, en resumen general luego lo hemos intentado, ellos con mucho oficio, han sacrificado muchísimo, han trabajado a destajo ellos. Y nosotros pues hemos intentado buscar el empate. Y bueno, pues yo creo que el resultado, si hubiese sido un empate quizás tampoco no hubiéramos dicho nada. Más que nada por el dominio alterno del rival. Y perder 3 puntos y el último partido en casa, pues bueno, duele, porque ya después de la creo que temporada decente que hemos hecho, pues la idea era brindarle a la afición un empate o una victoria. Y bueno, cuando me preguntas del RUB, bueno, está ahí, yo siempre digo que es un torneo de regularidad y está ahí por medio del grupo y se merece que esté ahí. Y bueno, el tema es, bueno, tienen que jugar contra un rival complicado. Pero bueno, yo creo que van a estar ahí, yo creo que tienen asegurada la promoción, yo creo que tienen muchos números para que puedan subir. Sí, bueno, sí, ya también me gustaron en el partido de ida. Bueno, la verdad es que han venido buenos equipos aquí, Almacellas también nos hizo un buen planteamiento. Y yo creo que ellos y Almacellas, incluso Rapitenca, a pesar de la vuelta que hizo, sí que nos pusieron las cosas difíciles. Al contrario de San Boyá casi que merecimos muchísimo más de lo que nos llevamos, pero muchísimo más. Yo creo que bueno, ellos están, nosotros también, no es que tengamos la temporada acabada, pero bueno, sí, a él, hemos competido, de los chavales no les puedo decir absolutamente nada, hemos competido, pero claro, el Reus viene, está en una dinámica muy positiva, se están jugando la vida, bueno, pues no podían dar el partido como, y han trabajado a destajo, y pues yo les felicito. Y María Montcamp, aquí es el de fons, que es el tercer millor equip com a local. Venien un registre de 9 victòries, 3 empats, 3 derrotes només. Sabíem que era molt complicat, un equip que proposa el futbol, un equip gent molt jove, jugadors amb molta qualitat, i per nosaltres potser el partit més important de la temporada. Hem entrat bé la setmana, ens ha sortit bé la primera part, hem jugat en 2 puntes, hem canviat, normalment juguem 4-2-3-1, hem jugat 4-4-2 per fixar una mica més els centrals, però quan hem fet el gol, ens han notat una mica els nervis i ells juguen molt bé. Ens han empatat molt escudament i al final un gol. Hem tornat al 4-2-3-1 i hem aquí convidat una mica més per dintre, hem aconseguit el segon gol i s'ha hagut de pensar el segon matí contra un equip que ataca molt bé, té la pilota i té molt bon tracte de pilota. Hem començat de menys a més, com dius tu, el primer partit de bona imatge una de 7. En jornada 7 estàvem en un 15, el primer que baixava. Estem acabant la lliga molt bé, portem 8 victòries seguides en els últims 8 partits. I amb uns jugadors de molta qualitat, el Reus és un equip que treu un club que treballa molt bé, hi ha jugadors que entrenen assíduament al primer equip, Antonio Conté entrena amb el primer equip assíduament, Xolo, Marcel, Xavi Fabra, doncs amb aquest ritme d'entrenaments i ritme de joc, doncs es nota, hi ha jugadors molt importants. I ja vaig dir l'altre dia, crec que tenim una plantilla de 25 jugadors, dels quals per mi 18, 19 poden ser titulars. I és molt difícil fer una convocatòria, deixar fora cada setmana 7, si no és per lesions o sancions, i és molt difícil fer un 11 titular amb gent que entrena molt bé i tenim molt ritme d'entrenament, i potser això és el secret, no? Juguem com entrenem i entrenem amb un nivell.